Hola amigos, ¿cómo están? Hoy nos encontramos acá en la zona de Tinguiririca, en la cordillera de San Fernando, para conocer un proyecto que corresponde a la construcción de una media luna que cumple con todos los protocolos sanitarios para correr la vaca en esta época, en época de pandemia. Ahí comenzamos con su propietario y con autoridades que tienen que ver con este lindo proyecto. Este es un proyecto que venía en mi mente hace un tiempo de armarme con un recinto para poder tener las tradiciones y todo aquí en mi campo. Pero debido a la pandemia decidí que había que ir un poco más allá. Ya se trancó mucho el tema del rodeo, necesitamos que la gente del rodeo de nosotros pueda trabajar, pueda tener ingresos, pueda tener distintas cosas. Entonces decidí ir un poco más allá y hacer algunas normas principales como los baños, como distintas cosas, y incluir algunas autoridades para que nos ayuden. Pues y en eso estamos, que ojalá nos resulte para partir lo antes posible. Tenemos el recinto Media Luna, que es una media luna que cumple con todas las normas, tiene 23,8 metros de radio. Que sería como el recinto 1, que tienes la media luna, picadero, los baños, zona de corrales, sería el recinto 1. Después vamos a tener dos recintos más, que es un recinto de camiones número 2 y un recinto de camiones número 3, para que así tengamos la posibilidad de no tener contacto alguno entre los corredores o los equipos que andan con ellos. El recinto de la media luna aproximadamente son alrededor de, yo diría que 7.500 metros cuadrados, y los estacionamientos son cada uno de 10.000 metros cuadrados. Según la norma sanitaria, hoy día nos permite tener 50 personas por recinto. Si fueran las 50 personas por recinto, podríamos tener 10 colleras, que es lo que dice el protocolo de la Federación hoy día, más todo el personal de corrales, jurados, etc. Así que cumpliríamos bastante la norma, y en términos de espacio, para tener camiones también, con la distanciamiento de 5 metros, también estaríamos dentro de la norma. La verdad es que la pandemia nos ha privado de muchas cosas, entre ellas la práctica del deporte, ya sea del deporte tradicional como es el rodeo, como de otras disciplinas también que hoy día mucha gente echa de menos y que quiere volver pronto también a practicarla. La idea es que podamos volver, pero cumpliendo todos los protocolos correspondientes que nos exige la autoridad sanitaria. Y en ese sentido yo como alcalde estoy a total disposición de todas las disciplinas deportivas, y en especial con el rodeo, que nos identifica tanto como zona huasa. Nosotros estamos en el corazón de la provincia de Colchagua y por lo tanto somos una zona eminentemente huasa, de tradiciones, de costumbres muy arraigadas, y por lo tanto debemos apoyar. Ahora, la idea de este apoyo tiene que ver no solo con entregar facilidades, sino que también a través de nuestro equipo epidemiológico poder orientar, poder asesorar en materia de medidas sanitarias que son fundamentales e importantes para la práctica finalmente de esta actividad, de esta disciplina deportiva. Y en eso nos encontramos hoy día apoyando y respaldando, no solo porque nos gusta lo que es el rodeo, sino que también porque creemos que hay que proteger a la población siempre, ya sea con práctica deportiva o sin práctica deportiva. Y si se quiere retomar una actividad tan importante para el mundo rural y para el mundo huaso nuestro, entonces debemos hacerla, pero contando con todos los protocolos correspondientes. Esta visita lo que busca en realidad es orientar a este club de rodeo, que busca principalmente la seguridad tanto de sus competidores y el retorno progresivo a esta actividad tan importante, típica de nuestro país. Busca también sobre todo que estos espacios que tienen en comunes cumplan con todas las normas sanitarias, de acuerdo a la fase que se encuentra en nuestra comuna y de acuerdo a los protocolos que emanan desde el Ministerio de Salud. Cuando nosotros hablamos de pandemia, estamos dando a conocer que no es tan solo responsabilidad ni de las autoridades, ni tan solo de los equipos de salud. Es fundamental que la comunidad, y esta comunidad también, del rodeo, sea responsable en todo momento y nos lleve también en un futuro a reducir la cadena de contagio, a mantener controlada esta pandemia. Estamos en una situación única, excepcional, y esto es responsabilidad de todos. Agradecer la invitación a Cristian Rodríguez por la invitación a ver su recinto, la preocupación y el cariño que le ha puesto en parar esta media luna, con todo lo que significa hoy día
con mucho espacio, que es lo que necesitamos para poder tratar de practicar nuestro deporte, ¿cierto?, para protegernos de la pandemia. Encontré el recinto de primera, va a ser un muy buen recinto. Hoy día recién el alcalde decía que está alrededor del 80%, la próxima semana ya vamos a estar al 90%, decía Cristian. Y también darle los agradecimientos al alcalde Chimbarón. El hombre está con la camiseta puesta con los guasos y eso se agradece hoy día en tiempos tan difíciles como los que hemos estado viviendo. Y tal como tú dices, con recintos así vamos, apenas podamos reanudar nuestro deporte, ojalá los recintos fueran como estos, recintos espaciosos, con buenas instalaciones de baño, buenos corrales, buena medialuna, estacionamiento amplio, picadero, dos picaderos de primera que tienen. Yo creo que si Dios quiere y la Virgen podamos volver a correr pronto.